El primer ejercicio es crunch. En el crunch debemos tener en cuenta que la mirada debe ir fija en un punto diagonal arriba para no forzar la parte cervical. El segundo ejercicio, crunch a 90 grados con variación. Tiene las mismas pautas del primer ejercicio, la única variación se da en la extensión y flexión de rodillas. En el crunch lateral hacemos un apoyo con el brazo contrario en la zona cervical para que descanse la cabeza. El crunch lateral con elevación de pierna tiene los mismos parámetros del crunch lateral. Lo único que hacemos es elevación de la pierna contraria a la que está apoyada en el piso. Para la zona de simultáneas, que es el quinto ejercicio, hacemos elevación de tronco y de pies de manera simultánea y acostado boca abajo o de cúbito pronto. Para el último ejercicio, elevación de tronco, este es el sexto ejercicio, mantenemos el mismo parámetro anterior, hacemos elevación de tronco solamente sosteniendo brazos al lado de la cabeza.